Dos compañeros de trabajo, ambos operadores de retroexcavadora, perdieron la vida la mañana de este jueves en un accidente de tránsito que une a Valledupar con el corregimiento de Las Raíces. La vía terciaria que comunica el corregimiento Las Raíces con Valledupar y por la que a diario transitaban en motocicletas Luis Alberto Bermúdez y Milton Rafael Peñalosa Rosado, se convirtió este jueves en el escenario donde perdieron sus vidas. Ambos eran compañeros de trabajo, operadores de la misma retroexcavadora con la que el consorcio Las Raíces Vadillo avanzaba en la construcción de una vía en asfalto. Luis Alberto la conducía en un turno y Milton Rafael lo hacía en otro. La pericia que tenían para manejar les había abierto una oportunidad laboral en dicha empresa. ¿Ellos eran compañeros de Compañeros de trabajo. Venía cogiendo uno, cogía turno, venía saliendo de noche, otro cogía turno de día, la misma máquina. Así es el destino. Este jueves a las 6 de la mañana, Luis Alberto Bermúdez, de 64 años, terminó su jornada laboral, por lo que abordó su motocicleta y emprendió el viaje a Valledupar. Apenas había transitado unos metros cuando se topó de frente con Milton Rafael Peñalosa Rosado, su amigo y compañero de labores. No fue un encuentro ameno como acostumbraban, todo lo contrario, aparatoso. Chocaron de frente, tan fuerte que sus corazones de inmediato dejaron de latir. El tanque de gasolina de uno de los vehículos se explotó y las llamas cubrieron sus cuerpos. Luis Alberto Bermúdez había terminado su jornada laboral y se dirigía a Valledupar cuando ocurrió el accidente de tránsito. Luis Alberto quedó en la mitad de la vía, cerca de las motocicletas. Su cuerpo sufrió quemaduras en el 100%, a pesar de que transeúntes intentaron auxiliarlo. Milton Rafael Peñalosa Rosado apenas se dirigía a su sitio de trabajo cuando sufrió el accidente. Familiares aseguran que desde tempranas horas dijo que se sentía indispuesto y que no tenía ganas de ir a laborar. Por su parte, el cadáver de Milton Rafael quedó boca abajo a un costado de la vía. A un lado, su bolso, una cuchara y el portacomidas en el que llevaba los alimentos que consumiría el resto del día. El hombre de 36 años iba a recibir el turno. Bien temprano salió de su casa en el barrio El Rocío de Valledupar. Su familia asegura que se sentía indispuesto, con un malestar que le provocaba quedarse en casa, como si se tratase de un presentimiento. A la escena del accidente poco a poco fueron llegando sus compañeros de trabajo, campesinos de los corregimientos del norte y familiares. También lo hizo la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar, con el fin de inspeccionar los cuerpos e iniciar las investigaciones. Hay un tanque que se abre y pues obviamente sale el combustible, ocasiona la chispa, puede ser contra el suelo, contra el pavimento y ahí se produce la conflagración. El comandante de la seccional, mayor Sergio Saavedra, dijo que la hipótesis que manejan del accidente es una invasión de carril. Precisó que todo ocurrió en una vía recta, donde se puede apreciar todo lo que se tenga enfrente. Claramente se ve a cierta distancia el tráfico que viene. Allí posiblemente no estamos averiguando a ver qué, o podemos estar estableciendo de pronto una distracción por parte del motociclista que invadió el carril. Aunque las investigaciones apenas comienzan, no descarta que uno de ellos haya intentado adelantar un vehículo. Sin embargo, los agentes no encontraron señales de frenos. Porque no se ve que haya huella de frenado ni haya de pronto un posible adelantamiento. O si hubo un adelantamiento se podía hacer porque es una vía recta y plana. Entonces no hay ninguna otra hipótesis. Los cuerpos fueron inspeccionados por la Policía de Tránsito y Transportes del Cesar y trasladados a la morgue de medicina legal en la ciudad de Valledupar.